Hola, bienvenidos a un nuevo video de Melissa y Paolo Exploradores. El día de hoy nos encontramos en La Merced, en la provincia de Chanchamayo. ¿Y saben qué? Hemos venido a una catarata llamada El Tirol, donde vamos a encontrar una belleza natural en su estado primario. ¿Y saben qué? Lo más importante de esta catarata es que todavía no ha intervenido en la mano del hombre más que solo para abrir y cerrar trochas. Entonces, sin más palabreos, vamos, acompáñanos a verla. Miren, chicos, lo que podemos apreciar, que la naturaleza primaria, salvaje, la podemos sentir y notar aquí mismo. En todo el pasillo que venimos caminando se puede escuchar el canto de los pájaros, el sonido del agua del río, y es muy hermoso, el aire es puro. Y las mandarinas que vemos tiradas en el camino, en la tierra, la mandarina que cae de los árboles. Los cocos, mira, lo han tirado ahí. ¡Wow! ¡Qué hermoso este lugar! Ya, miren, chicos, vamos ya 30 minutos caminando entre los matorrales. Y miren que hemos visto que los árboles de aquí son gigantescos y muy gruesos. Miren las bananas de allá, el árbol de las bananas, hay un montón, y hasta ahorita se puede escuchar el ruido del agua del río, la caída que hace. Vamos, hay que seguir, nos falta más todavía. Miren, aquí el tubo está roto. Ya se habrían metido un montón de tierra o animalitos, insectos ahí, han hecho su nido. Chicos, después de 40 minutos de caminata, valió la pena caminar tanto, porque miren la hermosura que nos viene a recibir. Se ve hermosísima, y acá también, mira, se pueden sentar, se pueden ahí chapucear. Y nosotros vamos a probar qué tal está el agua. Se ve que nos va a caer muy fuerte porque la caída está, miren. Pero igual, todo para que ustedes vean. Vengan, vengan, vamos. Desde acá ya se siente las gotas del agua. Ya se puede sentir, pero hace mucho frío. Ahí nomás.
Desde la Merced Chanchamayo nos despedimos con nuestra cervecita San Juan. Hasta una próxima aventura. ¡Chao! ¡Nos vemos!